Buenas tardes, hoy miércoles 16 de diciembre del año 2020 seguimos con la transmisión de los sorteos de miembros opinantes y orden de votantes para el estudio de expedientes judiciales a cargo del Tribunal de Apelación Laboral. En el presente acto nos acompaña la presidenta de sala, la doctora Delcy Santa Cruz, el funcionario Pablo Arapayú y quien les habla, Jessica Cabrera, actuaria judicial. En la fecha tenemos 8 expedientes para sorteo, los cuales corresponden a expedientes para evitar autointerlocutorio. Cabe aclarar que el sorteo anterior no quedó pendiente de asignación a ninguna magistrada. Por tanto, el primer expediente a ser sorteado se sortea entre las 3 miembros. Vamos a ingresar las bolillas del 1 al 3. El número 1 le corresponde a la doctora Delcy Santa Cruz, el número 2 le corresponde a la doctora Elsa Gómez y el número 3 le corresponde a la doctora Viviana José. El primer expediente está caratulado como Oscar Vera contra Juan Duquevich, Carpenco y otros, sobre cobro de guaraníes en diversos conceptos laborales. Vamos a empezar. Número 1. La doctora Delcy Santa Cruz. Para el siguiente voto. Número 2. La doctora Roma. Y la tercera entonces sería la doctora Escocelín. Siguiente expediente está caratulado como Ana Vanina Flores Vera contra Dynamus Marketing Promal S.A. sobre cobro de guaraníes en diversos conceptos, juicio ordinario. Para el sorteo de este expediente ingresan los números 2 y 3. Para el segundo voto, entonces ingresan los números 1 y 2. El número 2 se encuentra adentro, ingresa el número 1. Número 2. La doctora Elsa Fumán. La tercera entonces sería la doctora Santa Cruz. Siguiente expediente. Está caratulado como Silvia Elizabeth Madruga González contra ABC Emprendimiento S.A. sobre cobro de guaraníes en diversos conceptos, juicio ordinario. Como la doctora Santa Cruz y la doctora Escocería están con excedente, entonces este expediente pasa directamente a la doctora Elsa Rumá como propinante. Y se pasa a sortear los siguientes, el siguiente orden de votantes. Ingresan los números 1 y 3. Número 1. La doctora Santa Cruz. Y la tercera no sería la doctora Escocería. Número 3. El
Siguiente expediente está caratulado como queja por retardo de justicia promovido por el abogado Constancio Curratama en los autos caratulados Nelson Ramón Ramírez contra Caracallo y compañía SRL sobre despido injustificado y cobro de guaraníes en diversos conceptos laborales. Como se completó la ronda de sorteos, entonces ingresan las tres bolitas. Número 3. La doctora es Concebino. Siguiente. Número 2. La doctora Elsa Rumac. Y la tercera entonces quedaría la doctora Sandra Cruz. Siguiente expediente está caratulado como Addison José Fimbler contra Oro Verde, Industria y Comercio S.A. sobre cobro de guaraníes en diversos conceptos, juicio ejecutivo. Para este expediente ingresan los números 1 y 2. Número 2. La doctora Elsa Román. Para el segundo voto ingresan los números 1 y 3. El número 1 se encuentra adentro, ingresa la bolilla número 3. Número 3. La doctora Escocería. ¿Y la tercera? ¿Poma? Sí, acá. Número 1. Queda entonces la doctora Santa Cruz como tercera. Bueno. Siguiente expediente está gratulado como Héctor Miguel Silvero Álvarez contra Teodoro Villalba Aquino y otro sobre cobro de guaraníes, juicio ordinario. Como la doctora Escocería y la doctora Rumac están con excedente, este expediente pasa directamente entonces a la doctora Santa Cruz como miembro propinante. Pasamos a sortear el orden de los siguientes votantes. Ingresan los números 2 y 3. Número 2. La doctora Colmán. Siguiente expediente, como se completó otra vez la ronda de sorteos,
ingresan los tres números. El expediente está caratulado como Herminio Villaverde y otros sobre ejecución de sentencia en los autos Herminio Villaverde y otros contra Jorge Catalino Gervasio García sobre cobro de guaraníes en diversos conceptos laborales. Número 3. La doctora Esposería. Número 2. La doctora Rumac. Y la tercera miembro entonces sería la doctora Santa Cruz. Número 1. Arturo Molinas Flores contra Vegasa S.A. sobre despido injustificado y cobro de guaraníes. Como la doctora Esposería está con excedente, ingresan los números 1 y 2. Número 1. Para los siguientes votos ingresan los números 2 y 3. El número 2 se encuentra adentro, ingresa el número 3. Número 3. Y la tercera miembro entonces quedaría la doctora Fumac. Número 2. Bueno, así entonces finalizamos el sorteo, quedando pendiente de asignación para el próximo sorteo la doctora Rumac. Eso es todo por hoy y hasta la próxima transmisión.